Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos, bienvenidos. Hola, hola, buenas. Hola, profe. Hola, hola. Miren, faltan varios, ¿verdad? ¿Y qué les habrá pasado? Ahí los colegas de Direct English. What's going on? Aquí estamos ya. Félix, qué Hola, bueno, qué profesor. gusto. Buenas tardes. ¿Cómo está? Eso, ya estamos todos ingresando por ahí. Vamos a pasar lista. Un segundito. Alexa, ya la vimos por ahí. Andrea, ya venido la jefa. Claudia. Claudia Patricia. Abby, ya la vimos también. Presente. Edwin, Vladimir. Edwin. Eric. Hola, sí, presente. Evelyn, Carolina. Presente, ingeniero. Bueno. Félix de Jesús, ya lo vimos por ahí. Herbert. Presente, profe. Félix, Jaime. presente también. Presente. Kenia, Stephanie. Kenia, Stephanie. No está. Mirna, Elizabeth. Mirna, Elizabeth. Patricia Janet. Patricia Janet. Ya están. Apaguemos micrófonos, por favor, mientras estoy pasando lista. ¿Hay alguien que tiene el micrófono encendido? Zuleima. Ajá. Bueno, sigamos. Profe, a mí ya me Hola. mencionó Verónica. Espérame, espérame. Priscila, voy en orden, voy en orden. Presente. Sofía, Margarita. Hola, presente. Sonia. Presente, Sonia. profesor. Teresa. Presente. Verónica, vaya, vaya, Verónica. Sí, estoy. Vaya. Wally. Está vendido, profe. No puedo creer que no sea Wally por aquí. Eso me extraña. Zuleima. Presente. Bueno, vuelvo a llamar a aquellos que no me han respondido. Andrea, Roxana. Claudia, Patricia. Edwin, Vladimir. Kenia, Stephanie. Mirna, Elizabeth. Y Wally. No está, vean. Bueno, ni modo. Miren, vamos a repasar ciertos truquitos. Truquitos de series. ¿Se acuerdan cuando hablábamos sobre series? A ver. ¿No se acuerdan de las series? Herbert, ¿se recuerda? No, profe. No se recuerda. ¿Y Félix, se recuerda? Hola, Félix. Félix, ¿me escucha? Avi, ¿no tiene cerca ahí a Félix? Parece que no me oye. No, profe. ¿Y Alexa? De hecho hasta ahorita le escucho bien, perdón, perdón, profesor. Sí, más o menos algo recuerdo al respecto de eso. Creo que estuvimos trabajando también diferente. Creo que tengo aquí unos apuntes de eso, permítanme. Ajá, ¿y qué fue lo que aprendimos, Félix?
y no mal recuerdo. Cuénteme. Tengo aquí unas notas. Solo creo que era lo que tenía que ver con. Porque, bueno, me imagino que entre rangos y series había una pequeña diferencia al respecto también, ¿verdad? ¿Cómo así? No le capto. Me estaba hablando específicamente acerca de las series. Series, correcto. Sí, no, en este momento no lo tengo así como que. No recuerdo. Correcto. Vale. Estaba viendo en mis apuntes también, pero tengo vale. Que no logro encontrar algo concreto. Ajá. Vale, está bien, está bien. No era como seguir una secuencia, profe. Una Una secuencia, secuencia, como correcto. lunes, martes, miércoles. Correcto, correcto, Sonia. Ah, ok, sí, aquí lo tengo. Ok. Voy a. No les he pasado todavía un libro de Excel que vamos a trabajar. Quiero ver, se lo voy a pasar Profe, ahorita. Hola. Ahora mi clase solo va a ser teórica porque salí de la oficina. No va a Después voy a poder hacer la practicar. práctica. No, no tengo Híjole. compu a la mano. Vaya. Está bien. Vamos a perdonar. Bueno, les voy a enviar el archivito. Aquí nomás, yo siempre lo he enviado por WhatsApp y por aquí también se puede. Deme un segundito. Espérenme un segundito. Vaya, ya anda por ahí en el chat. Me confirman si lo ven. Y lo abrimos. Sin embargo, por el momento vamos a trabajar con un libro en blanco. Ya les comparto la pantalla. Vaya, ¿ven mi pantalla? Sí, profe. Profe. Sí. Ok, un pequeño recordatorio, ¿verdad? De series. Allá por la segunda clase, estaba viendo el video, por cierto, por la segunda clase que tuvimos al iniciar el curso, les hablaba yo de que podemos crear series muy fácilmente, ¿verdad? Por ejemplo, escribimos aquí un número uno. Luego un número 2, marcamos el rango y luego con el cuadrito relleno logramos hacer una secuencia de 1 en 1. Si nosotros queríamos una secuencia de 5 en 5, lo más fácil es escribir esa secuencia, ¿verdad? 5, 10. Y ahí nos empieza a dar la secuencia de 5 en 5. No necesariamente siempre tenemos que iniciar por el número 5, por ejemplo, o por el número 1. Usted pudiera iniciar la secuencia que en el 100. Siguiente número sería 110. Quiere decir que le estoy diciendo al Excel, ok, sigamos una secuencia de 10 en 10 a partir de 100. ¿Recordamos eso? Sí, profe.
Ok. Correcto. Igual no funcionaba para días de la semana. Sombreamos los dos primeros días. Pero no necesariamente tenemos que empezar el lunes. La verdad es que el primer día de la semana es domingo, no lunes. Ya bien eso, vea. Ya conocíamos ese dato. Yo sí, profe. Vale. Sí, profe. Vale, pero la pregunta es, ¿de dónde es que el Excel puede adivinar estos datos? Enero, por ejemplo, febrero. Y nosotros hacíamos la secuencia. ¿Cómo es que el Excel adivina, entre comillas, esa secuencia? ¿Quién se recuerda? Que quizás son los Yo datos que recuerdo. más Está le van a usar. predeterminado. ¿Están predeterminados, pero dónde? ¿Dónde están esas listas predeterminadas? Bueno, le Yo vamos a hacer creo que nos un. íbamos a inicio, ¿verdad? Y en opciones. Correcto. No, inicio no, perdón, inicio no. Nos íbamos al Archivo. archivo. Luego nos íbamos a opciones. Y quiero ver, ya está, se me olvidó. Déjenme ver. Avanzada. Avanzadas, sí, correcto. Avanzadas, luego nos íbamos por acá abajo, ¿verdad? Y les decía yo, el botoncito más largo de todos los que ven ahí casi al final. Modificar listas personalizadas. Ahí tenemos las series o listas. También, o sea, le llaman series o le llaman listas. Aquí podemos ver esta de los días de la semana, al menos así la tengo yo, ¿verdad? Igual los meses, aquí están. Y les hablaba de los personajes de los picapiedras, ¿se recuerdan? Ahí tengo Sí, yo una lista personalizada, profe. ¿ok? Ahí tengo yo una lista personalizada que creé yo hace mucho tiempo. Igual les dije yo que usted podía crear su propia lista personalizada acá. No hay ningún problema. Sin embargo, hay otras maneras de crear series. Vaya, por ejemplo. Hoy sí, voy a necesitar que usted me abra el libro que le acabo de enviar. Y fíjese. Vamos a. Espérame, que aquí me falta una columna. No sé por qué la borré. Vamos a insertar una nueva columna aquí, antes de la A. Le vamos a poner texto como título. Le vamos a aplicar el mismo formato que tenemos aquí, con la brochita que ya les he hablado de ella, hacia acá. Me dice cuando ya tengamos lista esa nueva columna. La voy a escribir en mayúscula Y para me que esté en aparece sintonía mucho con la en demás, el libro. el título. ¿Me avisa, porfa? Profe, Ya, una duda. profe. Hecho. Hola, ¿quién tiene duda? Como ese lo compartió en aquí en el chat, ¿verdad? No lo ve. Acaba de ingresar. No, como yo estoy por medio del teléfono, ahí no puedo trabajar, al menos que lo comparta en el WhatsApp para abrirlo en la laptop. Vaya, se lo voy a enviar entonces. Deme un Ah, okay. segundito. Gracias, gracias. Un segundito, un segundito. Tengo que abrir el WhatsApp. Porque yo el WhatsApp lo mantengo cerrado. Al menos durante clase, ¿verdad? Porque si no, Dios me guarde. Empieza a caer el chorro de mensaje y me interrumpen, ¿verdad? Entonces no me gusta tener WhatsApp ahí a la vista. Cuando estoy dando clase, ¿verdad? Vaya, espérenme un momentito.
Ya lo mandé yo, profe. Ay, ahorita lo estaba enviando yo. Me avisó tarde. Pero gracias, oye. Va. ¿Ya lo tiene por ahí, Jaime? Ya cayó, gracias. Bueno. Vale, vuelvo a compartir. Vale, decíamos que íbamos a agregar una columna antes de la columna formato, que no me recuerdo por qué fue que yo borré eso, pero ya lo tenía ahí. En fin, nos sirve de práctica, ¿verdad? Para agregar una nueva columna antes de la columna de formato y le ponemos este título de texto. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir en la A4. Vamos a escribir Excel. Espérame. Excel 1, espacio 1. Y le voy a poner formato de color de relleno amarillo. Me dice cuando ya estemos listos. Ya, profe. ¿Qué pasa si yo digo que voy a utilizar el cuadro de relleno y ya sea doy doble clic? Ah, no, esto no va a funcionar. No funciona con doble clic. Vale, entonces vamos a arrastrar. El Excel me está siguiendo la secuencia, ¿verdad? Inclusive me está aplicando el formato de color de relleno que yo había aplicado en Excel 1. Dígame, ¿le está funcionando? Sí, profe. Vale. Entonces, lo que hace el Excel es seguir un patrón secuencial. Sin embargo, lo que no tomamos en cuenta es que por acá abajo tenemos opciones de autorrelleno. Y como usted puede observar, el propio Excel se ha encargado de elegir la opción que dice serie de relleno. Sin embargo, nosotros podemos cambiar esa conducta y decir copiar celdas, nada más. ¿Qué tal? ¿No funcionó? Sí, profe. Sí, sí funcionó. Bien, voy a cambiar de nuevo a serie de relleno. Y voy a probar ahora con rellenar sin formato. Tal y como le indica la instrucción, está rellenando, pero sin aplicar el formato del relleno amarillo. ¿Qué tal? ¿No funcionó? Sí, profe. Sí, sí funciona. ¿Y qué tal si le digo rellenar formato solo? Debería decir rellenar, pero solo con formato. Me parece, bueno, en lo personal, pues eso opino, ¿verdad? Rellenar formato solo. ¿Verdad que no se entiende eso? Rellenar solo con formato sería más indicado, ¿verdad que sí? ¿Ah? ¿Qué opina? A veces me siento en la soledad. No escucho nada de opiniones. Perdón, Sí, profe, profe, está pero ya saliendo lo sabía. todo. Ay, hoy están hablando todos al mismo tiempo. Ah, no, hombre. Hey, no, pero... A ver.
Pónganle las Eli. pilas, hombre, bichos. Hola. todo bien, profe. Miren, y Waldi no ha aparecido. Creo que mencionaron que ya iban a intentar conectarse, creo que van a estar en una reunión, si no me equivoco. Herbert, tal vez no debía presentarse. Va. Bueno, no sé qué me dijeron todos, pero me imagino que me dijeron algo bueno. A ver, Félix. No, de hecho le mencionaba que sí, sí ha funcionado todo lo que, bueno, he estado tratando de seguirle los pasos que usted hace y sí, sí ha funcionado. Bastante interesante, la verdad. Vale. Ahora vamos a escribir una letra A. Aquí. Le vamos a poner formato también. Amarillo. Relleno amarillo. Vale. Luego, si yo arrastro con el cuadrito relleno. Obvio, vea que me va a salir siempre la A con relleno amarillo. Prácticamente es como copiar. Copiar lo que tengo en la B4 hacia abajo. Pero ¿qué tal si me voy de nuevo a este comandito? Y elijo rellenar formato solo. El mismo efecto, ¿verdad? Puedo estar jugando aquí con copiar celdas, rellenar sin formato. Y lo normal es rellenar formato solo. Perdón. Quiero ver. Vamos a hacerlo de nuevo. Rellenar con formato y prácticamente copiar. Aquí podemos ver que nos está copiando la celda, ¿verdad? Vaya. Vamos a otro ejercicio. Pero me voy a ubicar aquí en la D4. Y fíjese, yo voy a escribir, como estamos hablando de fecha, voy a escribir 01 01 0101. Me dice primero de enero. ¿Por qué me dice primero de enero si yo escribí 0101? Ah, es que tiene un formato personalizado esta celda. Es decir, si yo me voy aquí a las opciones de formato de número, me voy a más formato de número, ahí puedo observar que el formato que se le ha aplicado a esta columna es personalizado de día, guión, MMM. Es decir, tres letras del nombre del mes. Eso ya está configurado de esta manera. Es decir, yo ya lo preparé de esta manera para que usted vea el efecto. Dígame, Félix. Sí, me imaginé que algo como eso iba a mencionar porque a mí me sale la del, quiero ver, ya le digo, a mí me sale 10 de abril de 1900. Profe. Ah. Igual a mí, profe. Bueno, póngale el formato que le indique entonces. Dele el sombrero, el ranguito. Luego se va a personalizado, más formatos de número. Y en personalizado busca la opción que dice D-MMM. A ver si le funciona, me confirma Félix. Porque si no, tenemos que hacer un cambio. Oye. Y a ver si tiene ese formato también. Me comentan, porfa. Sí, fíjese que de hecho ahorita estoy siguiendo, estoy siempre personalizada y pongo T-M-M-M. ¿Sabe qué? Mejor compártame su pantalla. A mí Claro. me sale, profe, TD-MMM. Vale, No ya vamos solo a una vez. arreglar eso. Ya vamos a Ok. arreglar eso.
Acá está, mire. No sé si alcanza a ver. Todavía no. Ok. Va, hoy sí. Esa es, cabal, esa. Aquí solo le doy a aceptar, ¿verdad? Sí. Ahí está, Queda ¿verdad? igual. Pero usted me escribe otra fecha, no me escribió 0101. No, no, cómo no. Esa es la que originalmente yo escribí. Voy a volver a ponerla. No, 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 es que tiene que escribir 01 aplica 01. Ah, ok. 01 pleca 01. Ahí está. Hoy sí. Va. A ver, Alexa. Dígame, profesor. Me dice que no le funcionó. No, sí, o sea, sí me funciona. Yo no tenía necesidad de cambiarlo porque sí me salió primero de enero, pero me metí ahí donde estaba diciendo. Y no me sale D solo una D, sino que me salen dos D, solo que no lo tengo que cambiar. No sé si eso afecta Vaya, en algo. ¿cómo no? Sí, ah. Compártame su pantalla, porfa. Ahí está. Va, ¿tiene el rango seleccionado? ¿Sí? ¿Segura? A ver, cierre Sí. el cuadro de diálogo, quiero ver si es cierto. Ah, ahí está, ¿ve? Ah, vale, No, ok. qué bárbaro, profesor. A ver, entre allí de nuevo a Ah, personalizar. aquí está. ¿Dónde está el formato? Aquí, mire. Ajá, denle un clic. Ahora allá arriba, donde dice tipo, Ajá. Le quito una quítele, D. correcto, quítele Ah, una okay. D. Dele aceptar. ¿Estamos bien? Sí. Ah, pero fíjese que usted me está escribiendo ese dato en la columna C y yo pedí que lo escribieran en la Ay, columna en la D. D. No me fijé. Lo siento, Que poner profesor. más atención. Ahorita lo cambio, profesor. Sí, tiene razón, se hace preciso, ¿verdad? Prestar atención al Vaya, paramos de detalle. compartir. Miren que si no, muchos la molestan ahí. Bullying. Gracias, profesor, gracias. Vaya. Claudia tiene sueño. Sí, profe, lo siento. Mire, lo siento, profe, estábamos en una reunión, pero ya nos conectamos aquí los compañeros. ¿Quién es? Con Andy y Wally. Ajá, y pero a Wally no lo miro todavía. Es que tiene problemas con la compu, pero ahorita viene. Vaya. Me excusas. Vaya, Espérenme, vamos a compartir de nuevo. Híjole, 1:30, no avanzamos, señores. Vaya, decía que debajo fecha, 1 de enero, ¿verdad? Ponga ojo a lo siguiente. Me voy a ir a la C4. Y voy a escribir el nombre de una función que se llama texto. Pero antes de texto, vamos a escribir el símbolo de igual. Toda función debe de ir precedida por el símbolo de igual. Creo que eso ya lo dije más de alguna vez, ¿verdad? Profesor, Sí, señor. Sí. lo anoté. Y no la demás, ¿verdad? Cabal. Bueno, entonces abrimos un paréntesis para darle a conocer al Excel los. Mire que ahorita se me está escapando de la boca. Los. No. Parámetros. ¿Ah? Los enunciados les iba a decir. Ay, no, dije yo, aquí me detengo mejor. Los argumentos, señores, los argumentos. Acuérdense que los argumentos son los datos que vamos a escribir dentro de los paréntesis. Y que son los datos a los que le va a hacer el efecto el nombre de la función. Vale, yo voy a mandar a traer el dato que tengo en la D4. Como primer argumento valor. Ahora voy a separar con punto y coma. Y voy a escribir entre comillas DD4.
En minúsculas, perdón, en minúsculas, de. Y voy a cerrar las comillas. 4D, profe. 4D, correcto. Presionamos Enter. Observe, me dice que es domingo. ¿Por qué me dice que es domingo? Cuando yo me regreso a la D4, el Excel me complementó el número del día y el número del mes con el año actual, 2023. Pero yo solo escribí 0101, ¿se acuerdan? Sí, profe. Ese 2023 me lo agregó el propio Excel. Entonces vengo ahora y digo, me voy a ubicar de regreso en la C4 y voy a copiar con el cuadrito de relleno. Luego me dice sábado. ¿Por qué me dice sábado? Bueno, comencemos porque esta celda, más bien esta, se utiliza como referencia para esta de acá, porque aquí es donde tengo la función. Pero, ¿qué es lo que yo pretendo? Lo que yo pretendo es lo siguiente, fíjense. Si yo me regreso a la D4 y agarro el cuadrito de relleno y arrastro hacia abajo, la función texto está haciendo referencia a la D4 y está colocando el nombre del día. El nombre del día que corresponde a la fecha que observa en la siguiente celda, es decir, en la D5, en la D6, D7, D8, etc. Bueno, quiere decir que el Excel sabe que el primero de enero del 2023 fue día domingo. El 2 de enero fue día lunes. El 3 de enero fue martes. Bien tristes estuvimos ese día, ¿verdad? Porque primero de enero cayó domingo. Entonces no hubo vacación. Porque como fue domingo, ¿se recuerdan? Este día. Así fue. Bueno, mire qué interesante cómo se porta el Excel, ¿verdad? Vale. Ahora vamos a ir a días laborales. Y vamos a escribir de nuevo 0101. 01 aplica 01. Ya tiene formato también la columna, personalizado. Ahora vamos a copiar hacia abajo. Igual que fecha, ¿verdad? Sin embargo, vamos a mantener esta selección acá y vamos a irnos al cuadrito de abajo que nos ofrece opciones de relleno, de auto relleno, mejor dicho. ¿Qué vamos a elegir acá? Vamos a elegir la opción que dice rellenar días laborales de la semana. Vamos a ver, debería aparecernos. El 2 de enero fue día laboral. ¿Por qué? Porque cayó día lunes. A ver, ¿dónde vemos un cambio por aquí? Del 6 se pasa al 9, profe. Correcto, del 6 se pasa al 9. Mire qué interesante esto. ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, profe, bastante interesante. Vaya, ahora veamos lo siguiente. Vamos a hacer referencia, vamos a modificar esta función que tenemos acá.
En vez de hacer referencia a la D4, vamos a hacer referencia a la E4. Presionamos Enter, vean. Cayó domingo, nos dice. Luego copiamos hacia abajo. Y nos está dando el día de la semana. ¿Ok? Sí, profesor. Vale. Seguimos con último día del mes. ¿Qué vamos a escribir acá? Vamos a escribir, por ejemplo, 31 de enero. 31-N. Y entonces, un momentito. Si yo copio hacia abajo, ahí nos está poniendo el calendario día a día, ¿verdad? Pero si yo vengo por aquí y le elijo rellenar meses, ahí está bien cabal, miren. ¿Qué hace el Excel? El Excel está tomando en cuenta el último día de mes de cada mes. Aquí tenemos bien claro, miren. 31 de enero, 28 de febrero, 31 de marzo, 30 de abril, 31 de mayo. Ya el Excel tiene programado todo esto. No puede haber ni un tan solo error con esto. Profe, fíjese que yo puse el formato así como se dijo, 31 guión y no me sale. A ver, Priscila, si quiere me comparte su pantalla. Vale. Maximice el Aquí Excel. dijo Eso. 31 guión enero, ¿verdad? N nada más. N, póngale. Es que el formato debe llevar solo tres letras al mes. Vaya. Tampoco. Pero no ha copiado. No, porque no, aquí no me da el formato, profe. Mire, ni se hizo para el otro lado. Espérenme, no lo entiendo. Cuando uno pone la primera fecha, automáticamente da el formato de fecha, pero este no. Vea. Vale, copia hacia abajo con el cuadrito relleno. Vale, ahora el botoncito abajo. Ah, qué raro. Es que lo que le digo que desde acá no me da el formato, porque cuando me da el formato, el texto se hace para el lado derecho, pero aquí se mantiene el izquierdo. Creo que es porque lo tiene en inglés. Ah, y es cierto. No, porque yo le veo ahí los menús y todo lo tiene en español. Es cierto, eso es. Gracias, Wally. Vale, entonces quiere decir que no es el Excel el que tiene en inglés, es su sistema operativo. Correcto. Buenas tardes, querido profesor. Lamento mucho la tardanza de haber llegado tarde. ¿Qué dice el público? Usted no le No le creyera. crea, profe, no le crea. No, no es válido. Estaba Ahorita me generando vi, profe, proyectos nuevos para que mi comiéndose un población de chocobanano, compañeros estaba. ganen más dinero, profe. Bye. Lo vamos a aceptar. Es mala mentira. Bueno, sigo. Pero con eso me doy cuenta, profe, que me extrañaron mis compañeros, ya ve. Sí, todos hablaron, toditos hablaron. Vea que sí, se dio cuenta. ¿Por qué lo conocemos, profe? Ah, vale. Bueno. Vamos ahora a continuar, ¿verdad? La siguiente columna. Ahorita comparto. Años.
Bueno, ¿qué necesito yo que escribamos ahí en años? En la G4 vamos a escribir 01. Déjeme ver. Vamos a escribir 01-01. Vamos a ver qué aparece. Primero de enero. Recuerde, ¿qué fue lo que escribí? 01-01. Eso fue todo. Ahora voy a copiar hacia abajo. Y vemos lo normal, ¿verdad? Vemos el primero de enero de 2023, el 2 de enero de 2023. Eso es lo normal que hace el Excel. Sin embargo, yo puedo cambiar este patrón. Me voy de nuevo aquí a las opciones de relleno y vamos a elegir rellenar años. Ahora estoy viendo que me aparece solo primero de enero. Pero ¿de qué año es la pregunta? Veamos si me posiciono en la G4. Me dice primero de enero de 2023. Primero de enero del 2024, del 2025, etcétera, etcétera, etcétera. Cuénteme, ¿le funcionó? Sí, profesor. Va. No sé si hay alguna duda. Crystal clear. ¿Todo bien? Profesor, lo entré yo y se puso tímida toda esta clase. ¿Qué pasó? No sé, la verdad. Ni idea. Hasta Jaime lo veo bien serio hoy, profe. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los demás? Bien concentrados, profe. Vale. Seguimos con la columna H. Vamos a escribir un 1. Y usted sabe perfectamente que si utiliza el cuadro de relleno aquí, le va a copiar un 1. Eso sí que no hay de otra. Claro que usted podría decir, no, yo no quiero que me copie el mismo número, yo quiero una serie de relleno. Nos vamos a este cuadrito, elegimos serie de relleno. Y ahí va, ¿verdad? Pero ¿cómo pudo adivinar el Excel? Porque así trabaja normalmente con series que van de uno en uno. Hubiera sido lo mismo que yo digo que voy a borrar este rango, ¿verdad? Usted ya conoce esto. Luego voy a escribir un 2 por aquí. Marco las dos celdas. Espérenme que se me fue mi aquí. Marco las dos y con el cuadrito relleno voy sombreando, arrastrando hacia abajo. Exactamente lo mismo. Ese truco usted ya lo conocía, ya se lo había enseñado. Bueno, si yo quiero, voy a borrar este rango. Si yo quiero una secuencia, por ejemplo, yo escribo un 1 acá y un 5 abajo. Y quiero la secuencia. Sombreo los dos numeritos y arrastro hacia abajo. Pero es una secuencia que va de 4 en 4. ¿Estamos bien? Sí, profesor. Ahora vamos a dejar solo el 1 de nuevo. Acá arriba. Y fíjense, lo que vamos a hacer es sombrear este rango en la ficha inicio. Tengo allá bien alejado, bien escondido, ¿verdad? Un comandito que no solemos utilizar. Se llama
dentro aquí de edición, por cierto, hay un comandito por aquí que dice rellenar. Me dice si lo ves, por favor, no vaya a ser que andemos perdidos ahí. Sí, profe. Vale. Está, está. Perfecto, vamos a elegir la opción series. Y tenemos este cuadrito de diálogo. Observe cómo pues el Excel hace uso prácticamente la matemática. Es la base del Excel, ¿verdad? La matemática. Profe, ¿cuál es el de rellenar? Un momentito. Vale, primero dijimos que íbamos a sombrear este rango, ¿verdad? En la ficha de inicio, allá al final hay un grupo que dice edición. Comando, rellenar. Espérame. Coma. Ah, okay, ajá. Y luego series. Ah, okay, gracias. Bueno. Entonces tenemos que podemos rellenar ya sea en fila. Eso sí, quisiéramos rellenar de izquierda a derecha. Pero en nuestro caso estamos rellenando en columnas, es decir, de arriba hacia abajo. Y tenemos que nos piden también el tipo de relleno que vamos a aplicar. Normalmente se utiliza lineal. Ya si nosotros trabajamos con datos cronológicos, es decir, fechas, días, horas, deberíamos de elegir cronológica, geométrica, ya tiene que ver con álgebra, por ejemplo. No nos vamos a meter eso porque no, normalmente no necesitamos de eso. Félix ocupa eso. Ah, de verdad. Bueno, fíjense. Voy a habilitar tendencia. Veo que el incremento me queda deshabilitado. Porque el incremento yo lo quiero dejar en 1. Simplemente apretamos aceptar. Ya tenemos el resultado. ¿Vamos bien? Sí, profe. Vale. Vamos a eliminar estos datos. No me salió, profe. A ver, si quiere me comparte. Ay, Dios mío. Voy perdón. Vaya, primero dijo que seleccionábamos eso, ¿verdad? Sin el título. Ah. Desde la H4. Ajá. Vaya, ahora entremos a las opciones Ay. de relleno. Ajá, series. Habilite tendencia. Abajito a la izquierda. Tendencia. Ah, ajá. Ahí está. Voy a aceptar. Okay, gracias, profe. Bueno, es que me había seleccionado el título, por eso no se lo Ah, había dado. okay. Gracias. Errores de dedo se llaman eso, ¿verdad? Bueno, ¿alguna otra duda hasta ese momento? Ok, vuelvo a compartir. Ahora vamos a escribir un 5 por aquí. Un número 5. Vamos a rellenar, perdón, vamos a sombrear el rango, incluyendo el 5. Nos vamos a ir de nuevo a rellenar. Serie. Vamos a hacer un cambio. Aquí en incremento le vamos a poner 5. Y como límite le vamos a poner 55, por ejemplo. Recordemos que columna se mantiene y tipo lineal igual. Damos clic a aceptar. Claro, es prácticamente lo mismo a que hubiéramos escrito 5 y 10. ¿De acuerdo? En las primeras dos celdas. ¿Estamos bien?
Sí, profe. Hola. Profe, a mí me surgió una duda. Diga. Pero no exactamente de eso, sino que de la vez que hicimos las listas de series. Hay una manera de que yo no pudiera, no tendría, o sea, yo tengo una lista, por ejemplo, de personas, y yo la quiero llevar ahí para que, como usted nos daba el ejemplo, ¿verdad? De los personajes de los Picapiedras. Entonces, pero yo no la quiero volver a digitar toda. Hay una manera de que yo la lleve ahí sin digitarla toda. Si usted ya tiene la lista en serie, sí. ¿No se acuerda? No, Que porque yo la quiero agregar a series. Ajá. Entonces, no la yo tiene en para serie. agregar. Yo la Perdón. quiero agregar a series. Usted no la tiene todavía en serie. No, yo la quiero crear. ¿Y por qué no la tiene? O sea, yo quería crearla. El punto es que como son muchos, por ejemplo, son 30 nombres, digamos, y son nombres completos, yo quería ver si de alguna manera la traía del documento que ya la tengo y darle ahí para pegarlo, pero no se pudo. Entonces me preguntaba si hay otra manera sin que yo los tenga que digitar otra vez todo. Y vaya, si quiere me muestra dónde están los nombres para yo ayudarle, porque así me quedo yo como en el aire. Vaya, ya le explico entonces. Permítame. Bueno. Profe, mire, para mientras Prisi comparte. Yo tengo una Dígame. duda también que no es de la clase, o sea, sí de la clase, pero no de esta. ¿Cuál es la fórmula cuando yo, por ejemplo, tengo una hoja, no sé, la 1, pero quiero que me aparezcan, quiero jalar datos de otra hoja? ¿Cuál es la fórmula? No sé si Muéstreme me lo que usted entiendo. quiere hacer, porque así estoy adivinando. Pero voy yo primero entonces, con Ay, Dios permiso. mío. Milagros no hace el profe, Alexa. Vaya, mire, profe, esta es la lista que yo tengo. Ajá. Estos nombres. Ajá. Yo quisiera hacer una lista, una serie. Pero lo que yo no Ah. quiero es venir y volver a copiar para hacer la serie. Marca el rango. Unos 10 nombrecitos nada más. Márquelo. Vaya. Vale, presione control C. Control C, como que va a copiar. Ajá. ¿Ya copió? Ya. Vale. Sí. Vaya a ese archivo. A opciones. Ficha archivo. Ajá, opciones. Avanzada. Dele para bajito. Busque el último botoncito que le dice ahí, modificar listas personalizadas. Vale, ahí usted tiene activado nueva lista, ya lo vio, ¿verdad? Lo que está en azul dice nueva lista. Ah, sí. Eso ya está Uy, activado. ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Se salió? Perdón. Le di un clic. Vaya, ahí está atrás. Vale, denle un clic al lado derecho donde está el cuadrito en blanco. Pegue Ajá. esos nombres ahí. No me los pega. Control V. Sí, ya lo hice. Clic derecho. Mire. Vaya, ¿Y vamos a esto hacer. qué? Ah, pero mira, aquí hay un nombre abajo. Importar Desde lista la desde la. B6 hasta la B15. Le está diciendo sí. Pero no sé si le va. Ah, dele importar. Eso nunca lo he hecho yo, pero me llama la atención. Las Dice celdas sin que. texto simple fueron omitidas. Ah, pues no. No le va a funcionar. Vaya, hagamos otra cosa entonces. Para ingresar se le desactivaron lo que había ella seleccionado. ¿Ah? Cuando se salió al principio que usted le dijo de la Dígale línea la Raquel. Azul, se No. le seleccionó el dato que ella tenía. No, no, no le entiendo. Vaya, dele cancelar ahí, dele cancelar. Volvamos a intentarlo, dele cancelar de nuevo. Vuelva a copiar ese rango. Ahí estoy. Vaya, vaya hacia archivo. Vaya hacia opciones. Avanzada. Ajá. Vaya, denle un clic a entrada de lista. Presione control V. Lo mismo, pues. Lo mismo. Entonces hagamos otra cosa.
cierre ese cuadro de diálogo de nuevo. Los dos. Los dos, sí. Ok. Presione la tecla de Windows en su teclado. Presiónela. Ahí donde dice Search, escriba Notepad. 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 Lo pego aquí. Pégalo ahí. Ok. Ya se perdió la copia. Bye. Pégalo ahí. Ahí está. Ahora copie, marque esos nombres. Dele control C, pero no olvide dar control C correctamente. Sí, ya le doy y por cualquier cosa le doy aquí también. Vale, entremos de nuevo a archivo, opciones, avanzadas. No, ahí está en idioma. Ah, hoy sí, ok. Vale, dele entrada de lista, control V. Ah, ahí está. Gracias, profe. Vale. Dele agregar, agregar. Pues si lo va a usar, ¿verdad? Agregar. No, porque todavía tengo nombres que agregar, entonces la hago luego. Gracias, muy amable. Bárbaro, profe. No, vaya, muy mire. Buen truco ese. ¿Por qué no le funcionaba en un inicio? Porque recordemos que el Excel trata los datos dentro de celdas. ¿Me explico? No los esto se le llama texto plano. Es decir, que no tiene formato, que no ha sido utilizado en procesador de texto, en hoja electrónica, en presentaciones. Cuando metemos los datos así, de ya los datos empiezan a agarrar un formato propio del programa donde los estamos utilizando. Entonces, en ese cuadrito de diálogo, tenemos que meter los datos como texto plano, es decir, sin formato, que no dependan de ningún programa. Y por eso yo le dije a su compañera, ¿verdad?, que lo metiera en un editor de texto que prácticamente no le aplica ningún tipo de formato al texto. Y por eso sí le funcionó. A ver, Alexa, ajá, usted me decía. Profe, no me da pena. Y ya solo falta un minuto. No importa, dele. Ya es hora, profe. Pero es que mire, usted me va a regañar. No, porque dele. Sí, es que mire, yo no regaña. Uso Excel. Yo uso el de Google. ¿Usted de Google? Sí. Bueno, oye, hoy es de Ingeniero Cabrera. O sea, yo le quiero ayudar, pues. ¿Y si se lo enseño? ¿Ah? Te lo voy a enseñar rapidito. Bye. Bye, miren. Yo lo que quiero es que aquí tengo estos datos, ¿verdad? De estudiantes. Entonces, aquí tengo como el análisis semana por semana. Ahora, yo quiero que, por ejemplo, saber aquí de estas deserciones anteriores, de esos datos, los que sean solo de Tania y Amilet. Ah, usted me está hablando ya de utilizar. Nos vemos, profe. Usted me está hablando ¡Qué ya de mala una. onda! Espérense, tranquilos. Déjeme terminar. Usted me está hablando Yo del uso también de. Tengo una pregunta entonces, profe. Vaya, pues, vamos a poner una consulta privada. Mire, Alexa, esto ya es el uso de funciones. Uso de funciones en el Excel. O sea, esto no lo vamos a poder resolver así tan rápidamente como pudiéramos esperar. Oh, pero Sí, yo me acuerdo, bueno, no, perdón, ajá. Dígame. Es que yo me acuerdo que había, nos dio esa fórmula, profe, pero no la anoté. Mire que yo anoto todo y eso justo no lo anoté. Pero es que no le entiendo muy bien qué es lo que usted necesita. Usted necesita mover los datos de una hoja a otra. ¿Qué datos ella son? Quiere la función de count if code. Profe, espéreme, se me olvida. ¿Qué datos son los que necesita extraer de una hoja y pegarlos aquí? Lo siento, Alexa. profe, ¿Ah? Ay, no, Alexa, si no me habla, entonces. Lo siento, Hasta profe, no me tolia.
Ay, no, de estos datos de aquí, de estos que están aquí. Sí. Creo que es una función de, creo que es una función de contar, sí, profe, lo que tendría que ocupar ella para que le cuente los nombres, cuántas veces se repiten en el archivo anterior. Pues la verdad que no entiendo muy bien. Es que es de aquí, miren, profe. De estos datos de aquí, yo tengo estos estudiantes, ¿verdad? Ajá. Se fueron. Pero aquí también está a quién se le fueron. No sé si me voy a entender. ¿A qué profe se le fueron? Ajá, exacto. Entonces, aquí yo quiero saber cuántos de esos datos de deserciones, cuántos se le fueron a Yamilet, a Tania y Yamilet. Usted quiere contar según un criterio, entonces. Vaya, Creo. pero mire, Alexa, esto llevaría tiempito y tiempo de clase para resolver su problema. No podríamos invertirlo, ¿verdad? O sea, nos estamos moviendo de la clase a un problema ya muy personal. Sí, Yo profe. con todo gusto le puedo ayudar fuera de clase. Oye. Sí, profe, sí. Bye. Si gusta, paramos de compartir. Gracias. Llama la atención, pues, ¿verdad? Porque es un reto, digamos, es un reto. Sí se puede, pero hay que sentarse y pensar, analizar qué tenemos y cómo le podemos dar una solución. Oye. Sí, Bye. profe, entiendo. Gracias. Bueno. Señores, no sé si hay alguna pregunta. Con Pero es respecto. personal, profe, así que dime. Hola, Diego, Herbert. Yo también tenía una duda, pero es personal, profe, así que ni modo. Bueno, aquí vamos a poner consultorio ingeniero Cabrera. Ahí vea usted. Acuérdese que todo trabajo debe ser compensado. No hay trabajo de gratis. Pero allá usted vea, yo no le voy a obligar a nada. Así que ahí estamos a la orden, oye. Pasen buenas Gracias, tardes. profe. Feliz Gracias, profe. Nos Gracias, vemos. profe. Nos vemos Nos vemos, mañana. profe. Nos vemos. Feliz tarde.